De la cuarta ola de contagios de COVID-19 que se vive en México, la Liga MX reiteró sus criterios para la reprogramación de partidos. En caso de que uno de los dos clubes involucrados en un partido registre de 7 a 10 casos positivos, el juego se podrá reprogramar dentro de esa misma semana, es decir, en un lapso no mayor a 7 días. En caso de que uno de los dos clubes registre más de 10 casos positivos, el juego se podrá reprogramar para una fecha posterior que se determinará en su momento. El primer encuentro que corre riesgo de ser reprogramado dentro del torneo Clausura 2022 es el Tigres contra Santos, que en principio se jugará este sábado. Sin embargo, los de la Autónoma de Nuevo León tienen 10 casos activos de COVID-19, por lo que están a la espera de los resultados de la prueba PCR que reitere el número de casos positivos y así saber si podrán acudir a la liga para que el encuentro se juegue en una fecha posterior.